Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantiene el tiempo estable en la mayor parte de las regiones que conforman el país. No hay frentes fríos, solo un sistema de alta presión en el sector oriental asociado a una masa de aire frío que provoca amaneceres helados, sobre todo en las mesas del norte y centro del país. Tehuacán, Puebla, amanece con 3 grados, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, entre otras ciudades, con 5 grados, y Guadalajara con 10 grados, pero también tendrán cielos soleados, donde las temperaturas máximas rondarán desde los 20 a los 25 grados. Esto justamente previo al inicio de la temporada invernal, que astronómicamente será mañana jueves a eso de las 21 horas con 27 minutos, es decir, inicia el solsticio de invierno. Por otro lado, el jet o corriente en chorro subtropical arrastra humedad del Pacífico, nublando a Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Tal nubosidad difícilmente produce lluvia. El próximo frente frío estará provocando nevadas en la Sierra San Pedro Mártir y La Rumorosa, sobre todo desde este jueves, viernes y sábado próximo. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Dominarán las condiciones soleadas gran parte del día, mezclado a ratos con nubes translúcidas, obviamente sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados, cercano a las playas, 32 grados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 19 grados y medio en zonas periféricas, 21 grados y medio en centros urbanos. San Sebastián del Oeste reportó una mínima de 12.8 grados. Adelante, Javier. Gracias, maestro. Muy buen día. Pues bueno, están las condiciones propias para disfrutar de esta playa aquí en Puerto Vallarta, de este paraíso terrenal. Muchísimas gracias, maestro. Nos escuchamos mañana.